Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les saluda su amigo Almas Barienses TV. En esta ocasión, amigos, les voy a llevar unas tomas de estas frutas, más que todo, aquí más conocido como ciruelas. En otro lado, no sé, en guindas, algo así. Entonces, ahorita todavía no están maduras. Están tiernas. Sí, están tiernas. Más después se van a poner muy rojitas y jugosas. Como ven ahorita, amigos, un chingo de matas. Chulada, rico de durazno. Entonces quédate así para una de tu miniatura. Ahí está. Solo vamos a buscar las ciruelas rojitas. Simón, las ciruelas rojas. Sí. Igual ya están ricos para comer con sal. Con sal, pues chicas. Ajá. Está rico, mano. Más allá arriba hay unos rojitos, vos. ¿Sí? Más arriba hay unos rojitos. Aquí okay, también. Y como ven, amigos, ¿no? De este tamañito. Puros dos huevitos. Así que, amigos, vamos a buscar. No se despeguen del video. Vamos a hacer otra toma donde hay ciruelas verdes, ¿no? Simón, sí, pero eso es más después. Más después, porque se da después de la toma. Así es, man. Aquí sí se da mucho las ciruelas. Aquí sí es la tierra. ¿No? Ala, solo sacudilos ahorita, ¿cómo van a caer? Sí, pero eso. Chicas, aquí hay un chingo, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí. Ah, sí. Cuando vine aquella vez no había tanto, estaban tiernas todavía. Ahorita ya están rojos. Rojitos, man. Uno que comí hace ratos me recordó mi infancia aquí, man. Así es. Solo por comerlo me recordó de mi infancia. Mira este, mira. Rojo. Rojito. Así que, amigos. Está rico. Hay tres tipos de ciruela, ¿va? Ahí está la ciruela roja, que es esta. Uh-huh. La ciruela verde, la amarilla. Verde o amarilla, ¿verdad? Verde. Y también existe la ciruela ácida. La ciruela ácida es la que me gusta. ¡Ja! Bien rico. La ciruela ácida. Sí, mano, esa ciruela es esta. Primero que me escalo allá arriba. ¿Está bien? Hay que tener cuidado, es que las ramas son un poco... frágil. Sí, se puede quebrar. Thank you.
Ya se caiga ahí, pues ahí me levanto. Voy a levantar las ciruelas, vos levantar eso. Un broma, Dennis. Hay más ahí, ¿verdad? Vos baja, tírame uno, pero de los rojos, quiero uno de los bien rojitos. Bien rojito. Que se sea madurito y todo. Esperame a buscar uno. Puro mono pareces. No hay, no hay rojo. Es que yo necesito los rojos. Bien rojito, bien maduro. Sí, hace rato se encontré uno, vos, pucha, que bien rico, man. Así ya lo vi. Me da miedo. Aguantame, aguantame. Dámelo. Uno, dos, tres. Otro. ¿Qué onda? Este sí está al 100, mira. Bien madurito. Hola, gran. Regálamelo. Este está rico. Está rico, ¿verdad? Te lo tiro. Te dámelo. Uno, dos, tres. Mostrar ahí. Miren, amigos, lo que encontró Almas Valientes TV. Ricas ciruelas. No sé, amigos, cómo lo dicen en su país o en su municipio. No sé cómo lo dicen, cómo lo llaman, pero aquí lo llamamos ciruela, ¿vale? Sí, ciruela. Ciruela. Esto es la temporada de ciruela. ¿Cuánto llevas ahorita? ¿Ah? ¿Cuánto llevas? ¿Qué va? Ahorita. Ah, pero ya llevas puros rojitos. Sí. Estoy escogiendo rojitos. Uno ya este es un poco. Rojito. ¿Estás grabando? Sí. Amigos. Voy a comprar terreno, aquí voy a venir haciendo. No, tus 20 más de ciruela, haces 7. Que no se quiebra. No, mira, aquí hay una chinga de ciruelas. Sí, vos. Mira, vamos a quebrar ese. Mira, vamos a levantar. Da. Sí, lujo, viejo. Chingón. Rico. Chingón de ciruelas. Bájalos, pues. Este está pegado hasta el tope. No puedes pasarlo. Dónde más adelante. Si no, se va a quebrar vos. Cabe que se quiebra más. No. Nos va a dar de trompa. No, vos. Ay, guapo. Me da miedo. Un poco. No, vos, es que esta es que esos palos son frágiles. No son frágiles, son duros. Si no, ya estuvieras abajo ahorita. Vos, ya no tengo carga. Ya no.